Rosita, qué bien me lo estoy pasando hoy contigo. Bueno, siempre me lo paso muy bien contigo. Ah, ¿sí? Sí. Pues yo quería decirte que hoy estás extremadamente guapa, Nia. Ay, ¿qué dices? ¿En serio? ¿Te gusta Sí, cómo me encanta tu pelo hoy. estoy? Muchas gracias. Oh, ¿qué es eso que suena? Ah, es mi teléfono, un momento, Nia. Ah, te están llamando, pero Sí, un segundo. yo quiero. Bueno, sí, contesta. Sí, dígame. Oh, yo quiero tener mi momento con Tae, quiero. ¿Puedo besarte? ¿Besarme? Pues ahí voy. Quiero besar a Tae, hace mucho tiempo que no hacemos nada juntos. Ah, bueno, ahora será mi Nia, momento. ¿Sí? me tengo que ir. ¿Te vas a ir? Bueno, ¿qué es urgente? Sí, es bastante urgente, me tengo Ah, que ir. vale. A ver, cierra los ojos y será un beso romántico. Vale, pues antes despídete de mí. ¿Por qué tarda tanto? ¿Tae? Vaya, qué directas son aquí las chicas. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Yo no estaba No. besando al aire, ¿no? Hola. Hola. Soy Min. Encantado, preciosa. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo que preciosa? Pero yo me llamo Nia. Alucard, Alucard no me puede ver, Alucard. No. No me puede ver, Alucard. Y encima, ¿quién es ese señor? ¿Qué es ese chico? Qué raro que es. Pero no, yo no muerdo. ¿Cómo que no ¿Por muerdes? qué te alejas? ¿Por qué te alejas también? No es por ti, aunque debería alejarme, qué engreído. Pero no es por ti. ¡Ey, que me ve! ¿Quién es? Ven aquí, acércate. Min, te llamabas, ¿no? Chico rarito. Min, me llamo Min. No puedo salir porque no me puede ver a Lucar. Ay, no estoy preparada, todavía no he hablado con él y han pasado ya varios meses, pero no sé. Yo te puedo ayudar ¿Ayudar a qué? a distraerle. ¿Quieres? ¡Oh, qué buena idea! ¡Distraerle! ¡Oh, está esperando como en mi casa! No me va a dejar ir, así que me parece una idea genial. Casa de mi amiga está para allí, así que si puedes distraerlo, qué simpático por tu parte, ¿no? Parece que no eres tan malo después de todo. Pero algo a cambio primero. ¿A qué quieres algo a cambio? Vaya. Sí. ¿Y qué es lo que quieres a cambio? ¡Mua! ¿Por qué me has besado la mejilla? ¡Pero, Min! ¡Maldito! Y este chico tan raro, ¿por qué sale de repente? Bueno, al menos sí que lo está entreteniendo, sí que cumple su palabra. Ay, qué raro que es. Bueno, voy a ir a hablar corriendo con Melo porque es que no puede ser. Tae se ha ido. Sin más y no nos hemos besado. ¡Campanilla! ¡Paso, preciosas! ¿Eh? ¿Pero cómo se ha colado? Tiene llave. ¿Cómo que cómo me he colado por la ¿Ah? puerta? Oh, no, ¿qué te pasa? Estás muy raro. Estás. Oh, ¿cómo ha ido ya cita, Team Tiene Tae? mala cara. ¿Sí? No sé, han pasado ya 2 meses y estamos muy bien juntos, pero. ¿Pero qué? No, nos hemos vuelto a besar desde aquella vez que me pidió salir y pensaba que este ¿Qué? era el momento. Pero los novios se. Un segundo, que. ¿Sí? Hola, Hola. mono. Uy, ¿estás enfermo? Hola. Me Ay, encuentro muy mal. pobrecito. No, otra vez no. ¿Otra vez? ¿Qué ¿No? te ¿Qué te ha pasa? pasado? ¿Otra vez? ¿Qué? Me he perdido algo en ¿Qué este. le pasa a Campanilla? ¿Por qué ha salido? ¡Ay, que es verdad que se puso enferma! Uy. ¿Qué tal? ¿Campanilla? Ah, bien, estoy bien ya, pero no quiero pillar otro. Ah, bueno. Tengo una mascarilla arriba, si quieres coger ya. Te encuentras muy mal, deberías ir al hospital, ¿eh? Ya, es que no tengo hambre, no como. No vaya a ser que hayas pillado una de esas gripes raras de monstruos. ¿Cómo que no comes? Espera. ¿Y mono no comes? Esto no tiene sentido. Vaya Ay, día, de pobre. verdad, chicas. Bueno, pero, Nia, en serio. ¿Qué? ¿Cómo que no os habéis besado? Tú y yo has propuesto, has acercado tus labios No, es que no sutilmente. sé.
tarta es Es que con esos labios de fresa es imposible. Escúchame, no pienses en los labios de Tae. No voy a ponerme ahora celosa de que estés pensando en los tú tuyos, eso. Pero vaya, sí. ¿En ¿qué? Los míos? Nada, es broma. Dime. Bueno, eso, lo que os iba a decir, sentaros. Pues mira, empezamos a salir súper bien. Todavía no he hablado con Alucard, estoy muy nerviosa. No sé qué decirle a Alucard, la verdad. Pero bueno, ya han pasado 2 meses. En clase es súper majo y simpático y tal, pero no hemos hablado del tema. Y con Tae, pues... ¿Pero qué pasa? ¿Estás volviendo a sentir cosas por Alucard o qué? No entiendo. Nunca se fueron. Ay, Dios mío, ¿y por eso no besas a Tae? No, no es eso, yo quiero besarle, pero creo que Tae es muy chapado a la antigua y... Y no sé, no... O sea, que no cuaja, la relación no cuaja. No, sí, estamos muy bien, pero yo quiero más salseo, más fuego, pasión, ¿sabes? A ver, mira, tú acércate así, levanta la cabeza un poco y... No, ¿qué haces? ¿Por qué? ¿Qué haces? Estoy enseñando a coquetear. No, no quiero, pero que estamos bien, o sea, nos cogemos de la mano. Pero espera y cosas. Que te bese, mira, campanilla. ¿A qué se hace así? Mira, nos acercamos así. ¿Os vais a besar, chicas? Y... ¿Os habéis besado? Sí, no pasa nada. ¡Ay, no! ¿Qué mira, hacéis? Lo que puedes hacer también es empujarlo contra la pared. ¿Quieres que lo empuje? Claro, y le besas. O él puede empujarme contra... ¡Ay! Exacto. Sería genial, sí, ¿no? Muy bonito. Sí. Ay, que por cierto, hablando de cosas salvajes extrañas, me han robado un beso. Sí, un chico raro. Chiquitín, muy mono, pero... ¿Me han robado un beso? O sea, sí. Que Tae no te besa y te besa a otro, no tiene sentido. Sí, pero no ha sido en la boca. Yo quiero que Tae me bese en la boca. Pues dice yo, o bésame tú. Sí, que le bese yo sin más. ¿Sí? A lo mejor así le quito el miedo. Es que creo que tiene como vergüencita. Pero súper mono, chicas. Sí, Tinta quiere beso. Venga. Pero ahora no. Ha surgido algo urgente, se ha ido sin más. Estaba esperando que me besara y se ha ido. ¿Y pero ¿quién bueno es ese chico que te ha besado? Eso. Creo que se llama Nin. No me acuerdo cómo se llama. Era el chico nuevo, y que iba a venir un chico nuevo al cole, ¿no? ¿Así sí. os habéis enterado de algo? Sí, algo, pero sí. Todavía no hemos visto. Bueno, ¿no llegaba mañana? En principio sí. Puede ser mañana en clase, pero vaya. Lo que os quería decir es que me ha robado el beso y ha sido muy raro. Muy ¿te ha gustado? No me ha gustado nada y me ha caído muy mal. Qué chico más feo, no sé, es muy engreído, muy ligón. O sea, que si yo te robase un beso te caería mal. No, tú me caes siempre bien, amigas para siempre. Para siempre, sí. Claro. Y tú también, Campa. Ah, vale. Por cierto, ¿habéis vuelto a saber algo de la gatita de la clase? Kitty, no sé dónde está, a lo mejor estará en su casa, no lo sé. Mañana la veremos ¿Y en clase. ¿Y por qué nadie preguntas cosas de besos a ella? Ella debe saber mucho. No, aunque la verdad es que en cierto modo me gusta eso de que se lancen y cosas así, pero me gusta que sea el hombre quien se lance. Pero lánzate tú si quieres un beso. No, pero me siento mal. ¿Tú qué mal, opinas, Maki? Sí, yo creo que... ¿A muy mala? Uy. Uy, te vas a tener que mirarte eso, mono. Sí. Mañana no vengas a clase si te encuentras mal, que si no vamos a entrar en epidemia. Oye, no te asustes, ¿vale? Si ves un doble tuyo en miniatura mañana. ¿Qué quieres con los cuernos? Lo siento. Bueno, ya mejórate, ¿vale? Y mañana vamos a clase. Entonces, amigas, lo que tengo que hacer es ser más directa con Tae. Sí. Y si quieres que te bese, dije, Tae, bésame. Exacto. Eso hice, ¿no? Bueno, hablé muy bajito. Tuya. Muy bajito, creo. Como de película. No, muy bajito no sirve. Si no te oye, no sirve. Bueno, si quieres, paso yo por ahí. Mira, hacemos un plan. Vosotros estáis andando y paso yo por el costado y digo, ¡uy, tengo muérdago! ¡Muérdago! Ahora que viene Navidad, a lo mejor en Navidad juntos. ¿Os imagináis en Navidad juntos? ¡Ay, qué bonito, ¿no? Sí. Yo tengo una idea, ¿puedo decirla? Di. Mira, por ejemplo, estáis los dos también juntos, yo paso por detrás de Tae y lo empujo. ¿Ya está? Y nos clavas los cuernos aún, me has hecho no, pupi. Perdón. No, yo veo muy productivo eso, ¿eh? Pero si lo empujo, no, a lo mejor con suerte... No, campanilla, controla.
Bueno, chicas, vamos a imaginarnos la cita perfecta y a ver qué podemos hacer en Navidad y le robaré un beso a Tai. Oh, ¡qué ranitas!